Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 21 de Mario Kart Wii, desbloqueando 3 estrellas en todas las copas. Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer. Bueno chicos, hoy ya vamos a empezar un nuevo reto. Hoy lunes, inicios de semana, comenzamos con todas las fuerzas y todos los buenos ánimos. Como pueden ver en el IO ya aparece el nuevo logo que está acá en la parte de abajo. Así que arrancamos la semana con los nuevos cambios y hoy día también retomamos las copas que nos tienen pendiente de nivel 150. Así que chicos, hoy día se empieza con todo un buen episodio de esta gran saga. Antes que nada, saludarlos y darles las gracias por el apoyo que le dieron al especial 2000 suscriptores. Yo sé que cada día estamos creciendo, ya somos 2040, cada vez la comunidad crece más. Y eso es gracias a todos y cada uno de ustedes que está ahí siempre apoyando con sus likes, con sus comentarios, compartiendo día tras día estos grandes episodios de Mario Kart. Así que hoy día vamos a hacer un personaje también que me han estado pidiendo bastante, que es nada más y nada menos que Baby Daisy. Vamos a usarla, saben que Daisy es uno de mis personajes favoritos y Baby Daisy digamos que es prácticamente casi lo mismo, así que vamos a elegirla porque la tenía tan olvidada, ¿no? Gracias a la votación de ustedes. El día de hoy vamos a hacer esta moto, creo que no la he usado, es la moto cúpula, no me acuerdo, y creo que la voy a usar el día de hoy para el reto de este episodio. Así que como ya tenemos ahora sí todas estas 3 estrellas, nos vamos con la copa estrella, que nomás tengo 2 estrellas irónicamente. Así que vamos a ver qué tal me va el día de hoy con esta gran moto. Así que chicos, mucha expectativa tengo en el episodio de hoy para que me vaya bien. Espero poder sacarla a la primera o por lo menos no tener tanto fallo para que el día de hoy no haya blooper. Y si los hay, como ya saben, lo van a ver después de esta parte. Así que chicos, con fe vamos a pasar estas 3 copas, esta copa estrella con las 3 estrellas. Y vamos a dar lo mejor. Y bueno chicos, arrancamos entonces con esta gran copa. Vamos con el circuito de Daisy. Vamos a ver si me va bien desde la primera vuelta con este circuito que prácticamente es el mío. Así que vamos, arranquemos con todo. Empezamos con la gran Baby Daisy. Lo vamos por acá. Mira, justo me tocó estos caparazones, estos champiñones, aunque ya me estoy chocando con todo el mundo. Uy, salió volando el mono. Bueno, cosas que pasan, chicos, cosas que pasan. Hay que aprovechar que tenemos los champiñones de velocidad para tomar el atajo. Así que vámonos con todo. A ver, esta moto está fácil de controlar, no me puedo quejar. Ya que en el episodio de anteayer, por usar un carro, no saben lo que me demoró pasar la copa anterior. Pero bueno, con moto me va mejor, creo. Así que ya arrancamos. Qué rápido, hemos hecho la primera vuelta. A ver, vamos a ver qué me toca. Bien, plátanos, perfecto, para defendernos en momentos críticos. Vamos bien. Lo importante, como digo, ya me choqué con el cono. Lo bueno que el cono no te quita velocidad. Así que mientras controle bien estas curvas, nada malo va a pasar. Así que doblamos. Vamos con los caparazones. Uy, casi rocé. Uy, caparazón rojo, pero estoy con los plátanos, no pasa nada. Mira, casi rozo contra la pared, ¿eh? Pero bueno, todo bien. Así que vamos, doblamos. Ya estamos llegando a buena ventaja. Mira, segundo puesto está Daisy, mi yo versión adolescente. O versión joven también. Bueno, ya. No importa, lo importante es ganar acá. Doblamos. Tocamos toda la velocidad posible, chicos. Uy, caparazón azul. ¡Ah! Por favor, que no me alcance nadie porque estamos en la recta final. Sería lo peor que me podría pasar, ¿eh? Pero bueno, creo que la distancia es suficiente para que no me traiga problemas. Así que vamos, que ya falta poco. Bien, caparazón verde. Por si me tiran algo, pero creo que esta primera vuelta ha sido tranquila. Tranquila, chicos. He manejado bien esta primera pista. Esta moto me está viniendo bien con Baby Daisy. Creo que estoy viendo un buen futuro. Que me va a ir bien en esta copa. Espero pasar a lo más rápido de lo que pienso. Así que con fe, chicos. Vamos por la siguiente vuelta. Vamos a arrancar con todo a ver qué tal me va. A ver qué toca. La colina de copa. Vamos por la colina de copa. Cuidado con este nivel, por las curvas. Pero bueno, esta moto está fácil de sobrellevar curvas, así que no me preocupo. A ver, vamos. 3, 2, 1. ¡Ya!
A ver, chicos, vamos con todo. Notan la calidad del video que se ve mejor ahora. Los cambios que si vienen al canal son los mejores. Uy, alguien se chocó con mi plátano. Ay, qué bueno, no sé quién, pero alguien viene con una nube. La nube del terror. Lo bueno que no sé quién le chocó. Alguien se rodó, pero no vi bien. Pero bueno, voy a centrarme en mis contrincantes. Así que vamos, hoy video y sí. Doblamos. Vamos por las cataratas. Donde hay mayor velocidad. Uy, ay, ay. Ahora viene la brea del pulpo. Uy. ¡Uy, qué fue! ¿Un po? ¡Ay, no! No me dejó ver bien esto. ¡Ay, la brea del pulpo! ¿Cómo me tapó la visión? No vi que había un po ahí. Con razón. ¡Ah, caí en eso! ¡Ay, espero que no sea para tanto! Y mira, Daisy está bien pegadita a mí. Está bien pegadita a mí. Pero bueno, no me voy a desesperar antes de tiempo. O sea, lo único que me fregó fue eso. No vi el po por la culpa de la brea del pulpo. Mira la suerte que tengo yo, que justo me cae un po cuando no veo nada. Ay, pero bueno. No pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Saltamos. Cuidado que me voy. Me fui un poco de la pista. Pero bueno, bueno. Doblamos. Ah, me abrí un poco más de lo normal. Pero dentro de la pista, así que no pasa nada. Y veo a Daisy que se acerca Daisy, otro po, ahora sí lo veo. No pasa nada con el po, y me voy. Suave, ya, me estaba yendo, no podía controlarlo, cuidado. Es que justo me cae el po y reboto. Pero bueno, ya, tampoco es para tanto, tengo 3 plátanos. Vamos a acabar esto, falta la última vuelta. Solo espero que no me choque nada raro. Bueno, caparazón rojo no me da miedo ahorita porque tengo los plátanos, así que, uy, guarda. Un plátano ahí. Otro po. Saltemos, ya está. Ya ven, ahora sí puedo controlar mejor ese po, pues. Otra cosa. Saltamos. Me falta poco, chicos. Mientras controlemos todas las curvas sin ningún problema, no pasa nada, no hay de qué temer. Vamos. Uf. ¡Ah, rayo! Yo que estaba tan tranquilo. Pero bueno, ya, no pasa nada. Ay, casi me choco con eso. ¡Uy, no! Me voy. No sé qué me pasa últimamente. Esta es la segunda vez que me voy arriba. Como que no lo puedo controlar bien, no sé por qué. Y veis, está bien pegada a mí. Si me tira algo y no tuviera con qué protegerme. Uy, guarda. No la contaría, pero ya está. Ya está, chicos. Otra victoria. Aquí en la colina de Copa. Vamos bien con los 30 puntazos. Baby Daisy, no me estás decepcionando. Y esta moto tampoco. Así que vamos bien. Vamos a ver lo que se viene en la tercera vuelta. Espero no tener ningún problema con la siguiente. Porque ustedes saben cómo es esto. Si no, voy a tener que repetir todo otra vez. Y eso es lo que exactamente no quiero. La idea es sacarlo lo más rápido posible. Es el gran reto del día de hoy y de esta gran serie. La senda del Arce. A ver, vamos a ver qué tal me va en esta senda del Arce, que también tiene su reto, también tiene sus cosas. A ver. Arrancamos. 3, 2, 1. ¡Ya! Vamos, ya me empujan. Lo que falta respeto, la propia Daisy me empujó. Te vas a enterar, Daisy. ¡Ah! Tuyo, bebé. Se va a vengar. ¡Ey! ¡Este mono! ¡Déjenme pasar! Vamos, que no hay desperdicio. ¡Cuidado! Espérate, que guarde. Le gano la curva a esta mujer. Ya está. A mí yo de grande. ¡Cuidado! ¡Uy, guarda! ¡Ay, su madre! ¡Mucha velocidad! Ya me pasó Daisy. Y ahora todos aprovechan en pasarme. Pero ahí nomás van a quedar. Vamos a agarrar algo. Algo que sea bueno. ¡Uy, guarda! ¡Guarda que me voy! ¡Mucha velocidad! Pero ya estamos rectos. Levantamos la moto, saltamos. Vamos por aquí. Vamos a aprovechar los saltos de aquí. Y vamos por la derecha a agarrar esta rampa. Uy, mira, tiraron caparazón rojo abajo. Si hubiera estado abajo, fácil que me caía. Pero igual los plátanos me iban a defender. Así que no hay que temer, chicos. No hay de qué temer. Sale volando Daisy. Baby Daisy. Uy, mira, un champiñón. Era para agarrarlo.
Pero bueno, tal vez no, porque me hubiera ido con todo y ahí sí no lo hubiera contado, creo que me iba a chocar. Pero ya está, muy cuidado, cuidado con el gusano, que ahora por la brea no me va a dejar ver. A ver. Estoy sacando una ventaja interesante, no me puedo quejar. Vamos con el... ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho me fui! ¡Guarda! Y hay un champiñón. Ya, ya, ya. ¡Su madre! Me abrí mucho ahí, ¿eh? Me abrí mucho. Pero no importa, no es para tanto tampoco. Sigamos yendo por la rampa. Uy, va, pero son rojos. Igual, igual, y tengo los plátanos, no pasa nada, chicos. Uy, no me chocó. Mira, pensé que me iba a chocar, me la salvé de todas maneras, ¿eh? Uy, no, caparazón azul. No, y me pasa Daisy. No me puedo haber chocado un poquito después. No sé si la contaba o no, ¿eh? Si me agarraba en el aire mientras hacía ese salto, no sé si la contaba o no. Así que tal vez mejor que me haya chocado ahí nomás. Pero cuidado que se me va. Que se... ¡Ay, guarda! ¡Casi me caigo! ¡Guarda! Por la emoción. Y no es Daisy. ¿Quién está acechándome? O si fue Daisy. Ah, ya no sé. Mejor acelero. ¡Otra vez! Estoy que me voy. No sé, ya dejé atrás al que tenía que dejar, pero me asustó bastante. Así que ya estamos en la recta final, chicos. Dentro de todo no me fue tan mal. Vamos. Que no me choque nada raro. Hacemos el saltito y ya. Uf, ya está. Otra carrera hecha. No sé si me había pasado Donkey Kong o Daisy. Ya, si repetimos el video, pueden ver quién fue exactamente la que me pasó cuando me chocó el caparazón azul. Creo que fue Daisy, creo. O no estoy seguro. Pero bueno, ya no importa. Con tal ganamos y vamos a la última vuelta, chicos. Que es nada más y nada menos que... el volcán gruñón. Y ahora en nivel 150 se va a poner más extremo esto. Me van a caer más la lava, esos gusanos de fuego. Va a ser todo un reto. Pero no imposible. 3, 2, 1... ¡Ya! Vamos, vamos. Que ya es la última, el último reto, chicos. El último reto. ¡Ey! ¡No te pases! Esta Daisy me la va a pagar. Me la vas a pagar. ¡Ah! ¡Ay, ahora todo el mundo me choca! ¡Esta! ¡Sabe! ¡Oye, esta Baby Peach! Me quitó lo que iba a agarrar. Todos se ponen encima de otro. Uy, guarda con el que tiene caparazón champiñón grande. No sé si fue el mono. ¡Ay, pero me estoy! ¡A su madre, no! ¡Casi me caigo! Cristian, concéntrate. Cuidado con la velocidad. ¡Ay, rayo! Guarda, guarda que casi me caigo ahí. Y estoy tercero. Yo pensé que estaba segundo. Bueno, ya estoy segundo. Está... bueno, ya. Daisy está primera. Aprovechó el bug Daisy. Y me ganó, pero ya... de ahí no pasa. Ahora sí, defendamos el primer puesto. Uy, caparazón rojo. Casi me agarra de costado, ¿eh? Casi me agarra de costado. Doblamos. Vamos a terminar esto de una vez. Dentro de todo ya le saqué algo de ventaja grande a Daisy ya. Así que vamos tranquilos. Cuidado. Cuidado. Ya. Vamos. Vamos, que acá no hay pierde. Vamos. Siempre opto ir por la izquierda, nunca voy por la derecha. Ya, ya, es un instinto ya. Pero ya. Hacemos un saltito. Ay, caparazón rojo. Que espero que no me agarre mal. Uf, ya. Igual no me iba a chocar porque estaba con los plátanos defendiéndome. Así que, otro caparazón rojo. Me quedé sin defensa, voy a tirar esto. Vamos, algo bueno, por favor. Ya un plátano al menos. No puedo quedarme sin defensa, chicos. Si no, cualquier cosa que me tiren, no la cuento. Así que vamos, doblamos. Vamos, Baby Daisy. Vamos. Bien, he sacado buena ventaja, pero aún falta poco. Vamos, tranquilos. ¡Uy, no! No, 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 no. Al menos no salí volando, pero ¿cómo me va a caer en la cara esa piedra? O ese cráter, no sé, lo que sea. Ya está. ¡Ah, su madre! ¿Cómo me va a caer eso en la cara, chicos? Fue demasiado intempestivo. Intempestivo, como sea, yo no sé de qué estoy hablando, pero... sorpresivo, ya.
Esa roca que me cayó. Es que ese volcán en erupción, pero bueno, creo que no ha sido para tanto al menos. No sé, yo creo que ha sido la única falla, entre comillas, que he tenido de las cuatro pistas. Así que no creo que sean tan malos conmigo. Vamos a ver los resultados. Ahí desfilando Daisy, la que me hizo buena mecha. Y Mario, mira, yo pensé que el mono iba a estar en tercer lugar. Pero bueno, chicos, lo peor ya pasó. Con fe me tienen que dar esas tres estrellas porque no he tenido ningún error, solamente esa roca en la cara. A ver, ahí está, las tres estrellas, perfecto chicos, lo logramos, lo hicimos rápido y lo hicimos de una manera muy eficiente. Pudo haber sido aún mejor, pero al menos ya sabemos que así podemos sacar las tres estrellas y hemos conseguido una buena proeza el día de hoy, chicos. Así que vamos a dejarlo aquí con el gran reto del día de hoy cumplido. Empezamos bien el lunes con un episodio más de 3 estrellas. Y pasado mañana vamos a continuar con esta gran serie. Así que chicos, vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado el episodio, chicos. Si este ha sido el caso, denle un like. Compártanlo con sus amigos. Por favor, activa la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las novedades que estaré transmitiendo aquí en el canal de Blue Station. Por favor, de seguirme en mis redes sociales, dándole like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto con todos ustedes. También tengo un canal de Twitch en donde pronto transmitiré directos, así que voy a dejar en la descripción del video mis redes sociales y el canal Twitch para que lo puedan ir a visitar. Así que muchas gracias chicos, Dios los bendiga grandemente a ustedes y sus familias y nos vemos el día de pasado mañana. ¡Adiós y cuídense!